¡Hey! ¿Qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy vamos a ver al gigante eléctrico que le hicieron un rework, es decir, que le cambiaron ciertas cosas. No es tan buff, no es tan nerf, aunque yo sinceramente lo veo un poco más débil. No lo sé, igual lo vamos a probar un poco más a detalle acá en video. Pero lo que sí sé es que pasó de estar en 8 de elixir a estar a 7 de elixir. Es decir, que cuesta menos elixir, por lo cual podremos ciclar un poquito más rápido con él. Además de eso, le bajaron 15% la vida y 15% el daño que hace con su puño. El de los zapis, que bueno, los zaps que salen de su pararrayo de atrás, los teslas que tiene montado, yo que sé que tiene ahí, sigue siendo el mismo daño. Así que vamos a ver qué tal va el gigante eléctrico ahora en esta nueva temporada con estos nuevos cambios de balances. Y aquí tenemos el primer mazo del día de hoy, son tres, así que quédate para verlos todos. Tenemos, es un gigante eléctrico con doble príncipe. Y muchos dirán, Juan, ¿estás sacando un doble príncipe con gigante eléctrico? Y sí, porque la verdad, este lo he estado probando y no anda nada mal. Además de eso, ve dragón, mago eléctrico, rayo, tornado y barril de bárbaros. Estos tres hechizos van muy bien con el gigante eléctrico y la verdad, vamos a ver qué tal nos va en partida. Primero que nada, para usar este tipo de mazo, usar cualquier mazo de gigante eléctrico, lo ideal no sería usar el gigante eléctrico de primera jugada. Empiecen a mover sus otras cartas en el campo hasta que lleguen por lo menos al por 2 elixir, que ahí sí pueden empezar a lanzar toda la carne en el asador. Como ven, no sale un lanzarrocas, lo más seguro es el popular, el querido globo hielo. Vamos a ver cómo nos trata este joven aquí. Y no sé si nos traerá con... Ok, eso sí puede llamarme la atención, la verdad. Ven que, por ejemplo... Mira, algo bueno de acá ahora es que yo puedo hacer esto. Ya no puedo hacer nada. Ok, bien ahí. Independientemente de todo, sí. Y salió bien la defensa, salió muy bien. Tiene cementerio. La verdad, vean que ahora puedes atacar mucho más rápido con el gigante eléctrico, eso es bueno. El problema es que, por ejemplo, este rival no nos trajo estructura y eso sí puede llegar a ser un problema después. Los Larrys lo matan un poco más rápido, pero igual mueren. Y nosotros igualmente terminamos tomando la torre, la verdad, bastante bien. Y veamos cómo salimos de acá. ¿Podemos meter un príncipe oscuro por aquí? Sí, no, creo que no estaría mal, la verdad. Para ver... Nos lanza rocas. Qué redundante eso. Nos lanza el lanzarrocas. Ponemos el príncipe para defender. Hay que tener cuidado con su cementerio. Que el cementerio, aunque le quitaron un esqueleto con la nueva actualización, la verdad sigue estando bastante potente. Yo voy a estar tranquilo acá. Voy a ver qué hace él. Si me mete un dragón infernal, le lanzo un rayo que ni su mamá lo va a ver. No lo va a ver. Ah, pero. Qué lindo. Empezamos acá. Mira, y mira lo que vamos a hacer. Él seguramente nos va a lanzar un ejército de esqueletos detrás de nuestro señor. Y matamos a este que sí. Y metemos un barril de bárbaros predict. Ah, no. Qué mal. Ok, qué mal eso. Pero bueno. Triste. Triste pero cierto, pero lo logramos igualmente. Metemos mago eléctrico acá. Metemos un príncipe oscuro aquí. Bien, perfecto. Con eso defendemos de manera maravillosa. Ven que el mazo va muy bien. Puedes realizar una muy buena defensa. Y luego te lanzas un ataque de esos lindos. Miren ahí. ¡Pum! Bien, perfecto. Bien, no importa, no importa. Tiene el dragón infernal, pero nosotros agarramos y seguimos con nuestra jugada. Metemos acá un poquito. ¡Pum! Bien ahí. Perfecto, maravilloso. No puedo congelarnos completo. Así que nosotros metemos más. Más de todo, más de todo. Metemos ahí, pum, metemos un rayo acá. Ven que la verdad, nada mal, nada mal. Doble de dragón ahí haciendo el daño. Y nos fue muy bien en esta partida, la verdad. Vean que el mazo va lindo. Puede ser que utilice más el gigante eléctrico. Pero ahora, pasemos con el segundo mazo. Y bueno, ahora pasamos con algo verdaderamente rancio, pero que lo vi y dije, no puede faltar en un video mío. La verdad es que el mazo es... De esos que tú dices, ¿qué rayos tiene este rival? Y es que la verdad es una combinación de locos. Rey esqueleto, si no tienes rey esqueleto, una bruja normal puede ser una buena opción. O un príncipe oscuro. Pero luego tenemos el gigante eléctrico, chispitas y además eso, espejo y terremoto. Todo lo feo acá. Además eso, tornado, cazador y guardias. La verdad va a ser muy útil defender con todo esto. Y bueno, ahora veamos qué nos sale. Y bueno, vamos contra Bender.
Mazo rancio el que tenemos aquí. Bastante rancio el mazo que tenemos acá. Pero, vamos a ver qué tal. Ay, a veces disfruto estas cosas. Me convertí en lo que juré destruir. Ay, rayos. Vamos a ver, mira, acá metemos un terremoto. Simplemente porque me quiero quitar el horno, la verdad, carta. Qué carta tan molesta. De verdad, de verdad, de verdad lo digo, de verdad. Con bastante odio también lo digo. Ok, hubiese sido bueno un gigante eléctrico, lo hubiese dejado. Uf. Bien, ahí. Ok, viene con mini P.E.K.K.A. Ok. Nuestros guardias pueden ser lindos. Voy a poner un. ¿Una vez? Con eso defendemos bastante bien, la verdad, muy bien los guardias. Te gasta el veneno. Ok. Te gasta el veneno. Bien, nosotros con un gigante eléctrico. Ahí, más terremoto. En cualquier momento. Mira, ¿eh? Uy, qué mal terremoto porque no le pegué a la torre. Quiero destacar ese pequeño detalle. Voy a activar la habilidad. Simplemente para que se distraiga. Bien, mira, mira, miren ese gigante eléctrico. Muy bien el rey esqueleto. Muy bien todo. La verdad, genial, magnífico. Ok, y tenemos el cazador para defender. El cazador debería poder defender a ese joven. Tranquilo, ¿no? Ah, sí, vale. El cazador lo defiende muy bien a ese mega caballero. Es verdad que el minero nos hizo bastante daño. Pero bueno, no hemos sacado to todavía nuestra arma secreta, que es el espejo. Ay, esto va a ser lindo. Pum chispitas. Desde atrás. Que eso me pegue, no importa. Igual, claro. ¿Cuántos daños se intenta lanzar? Demasiado. Ok, esto aquí así. Y mete un gigante eléctrico desde atrás. Porque bien el chispito va a empezar a pegarle es a los. A los cosos estos. Así que. Por ahora. Y si nosotros. Activamos esto. Este lo estoy haciendo. Este lo estoy haciendo. Para probar. Doble gigante eléctrico. Ojo. Ojo. Ojo, no llega, no, qué triste, no está tan fuerte el gigante eléctrico. Igual. Ay, no, pero igual el daño que pegó no fue normal, ¿ok? Ok. Creo que yo me emocioné un poco también, ¿no? Yo me emocioné un poco ahí con ese doble gigante eléctrico. Igual hay una manera más sucia aún de ganar esto. Quiero avisarles a todos ustedes. La forma que él más o menos me está usando. Pero yo agarro y hago esto. Esto es una forma, esto es demasiado sucio. Esto es demasiado sucio. Este mazo es muy sucio. ¡No! ¡Esto es demasiado sucio! ¡No lo puedo creer! No, vale, esto es una locura. Pasamos. Este mazo es como troll. Este mazo es como un mazo troll. Pasemos ya con el tercer mazo. Ahora pasamos con algo un poquito más normal y no tan tan sucio y asqueroso como el anterior, pero que es un mazo que la verdad está bastante interesante, el menos pesado de toda la lista de hoy, de estos tres mazos de este top 3, y este mazito gigante eléctrico con mega esbirro, y qué mega caballero, mega esbirro, caballero dorado, príncipe oscuro, bombardero. La verdad, una combinación bastante interesante. Además de eso, tenemos rayo tornado y los Laris Go, que son la parte increíble de este mazo. Muy bueno, muchachos, pasamos contra Slot. La partida. Todavía estoy impactado de la partida que me acabo de jugar, sinceramente. Del anterior, Dios mío, qué rancio eso. Sinceramente, muy rancio. Fue demasiado rancio la partida anterior. Me encantó, me encantó. O sea, me dio bastante risa. Porque es que si me lo hubiesen jugado, yo me hubiese enojado demasiado. Uy, no, 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 pero ese. El último pegó. Tardé mucho. Pero bueno, voy a lanzar un caballero dorado. Es verdad que está el 12. Si no tienes el caballero dorado, puedes poner una bandida o un mini P.E.K.K.A. Oh, bien ese bombardero. Qué lindo. Larry desde atrás. Ta 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 ta. Lo que le pega, lo que pega ese loco. De verdad. Buenísimo, no, 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 qué buena defensa. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. De verdad, de verdad, de verdad, qué buena defensa. Me preocupa un poco acá
el daño que nos llegue a hacer este joven. Pongo esto aquí así. Lamentablemente... Ok, bueno, es que tenía que hacerlo así, si no, ese era un problema. Tenemos Larry aquí. Los Larry creo que no terminan matándolo, no sé. Creo que no, sí, lo termino matando. Buenísimo, los Larry son God. Vamos a ver. Puedo poner esto. Sinceramente... Veamos cómo la movemos, porque... Uy, tiene cazador. Ya igual nosotros tenemos nuestro rayo y con esto deberíamos poder defenderlo tranquilamente. Ok. Vamos. Bombardero. El cazador creo que lo mata. Sí. Me pone un poco dudoso. Uy, ahí no activamos torre porque los puse mal. Puse mal a los Larry. Un gigante eléctrico, ¿no? Desde atrás. Vamos a ver cómo solucionamos esta parte. Tenemos un tornado aquí. Ok, ya con eso definimos bastante bien. Esto acá. Esto aquí así. Bien. Pongo esto. Y tenemos un rayo porque es que tengo que deshacerme de ese cazador. Sinceramente. Bien. Y el gigante eléctrico pega. Gigante eléctrico que pega. Esto por aquí. Muy bien. La verdad, extremadamente bien. Metemos esto acá. No me da tiempo. Y bastante. O si me da tiempo. ¡Dale, pega! Eso es. Uf, eso estuvo cerca. Eso estuvo bastante cerca. Metemos un rayo acá. Buen rayo. Bien, eso está rayo. Ya con alguna ciclada rápida podemos terminar esta partida, sinceramente. Ahí esto sí. El bombardero que defiende. Hermoso, lindo el bombardero. Vean que sí, uno cicla muy rápido con este mazo. Y la verdad funciona bastante bien. Y ponemos acá el rayo y tranquilamente terminamos ganando la partida. Por ahora el gigante eléctrico sigue funcionando, pero... Vamos con mi resumen y mi opinión final. Y bueno, panitas, aquí estamos. Con los tres mazos de gigante eléctrico, tres victorias. La verdad, bastante bien. Pero hay un detalle. El gigante eléctrico se le nota mucho la parte de la vida. El daño con el puño, la verdad, poco y nada. Porque, sinceramente, el gigante eléctrico hace daño a través del zap. De esa reflexión que le hace. Devolviéndole el daño, por decirle de alguna manera. Pero se nota bastante lo de la vida. Hay que ciclar bastante rápido o tener unidades que te defiendan mucho. Antes se utilizaba mucho gigante eléctrico con algún tipo de estructura. Ejemplo, una lápida o una jaula del forzudo. Creo que ahorita hay que usarlo más tipo como si fuese un gigante o duende gigante. Que hay que ponerlo al puente. Sí se pueden hacer algunos push desde atrás dependiendo también del matchup. Pero... es una carta que se puede utilizar, creo que ya no estará tan asquerosa o rota como en otros momentos, excepto a veces si utilizas este mazo, que la verdad, la verdad me divertí mucho usándolo, pero tampoco es que lo recomendaría mucho para subir el ladder, capaz un momento para destiltearte, pero sinceramente lo que más recomendaría sería este y este, fueron los que más me gustaron en cuanto a usarlo. Este es más como para divertirse, para trolear, porque la verdad es bastante sucio. Pero bueno, panitas, espero que les haya gustado el video. Recuerden, pueden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like. Y recordarles, como siempre, que estoy leyendo sus comentarios y los espero en el siguiente video.